ha representado al país fuera de nuestro territorio. La hemos visto en competencias internacionales y ganar. Es una atleta reconocida, María García. María, buenos días. Hola, buen día. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, María, cuéntanos así de forma breve, 2 minutos, ¿qué fue lo que pasó contigo? Sabemos que a ti te dieron un reconocimiento, tenemos fotografía de ese reconocimiento y que después recibiste una llamada. Desde el reconocimiento hasta aquí, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, realmente fue algo que me tomaron tal vez por la misma emoción de que el presidente de la República me otorgó la medalla al mérito el Día de la Mujer. De este día, sí, 8 de marzo. El 8 de marzo. Entonces el lunes me escriben por WhatsApp una persona que es muy allegada a mí, incluso es militar, pero no fue la persona, sino la foto de la persona, y ahí fue que empezó toda la trama. Ah. Luego llamaron al Ministerio de Deporte ahí diciendo que yo fui seleccionada, fui galardonada por el presidente por una jipeta del año, que incluso llamaron a uno de los jefes míos. Uh-huh. Y le dijeron que fue de la presidencia de la República que me estaban llamando y no podían comunicarse conmigo. Entonces ahí fue que empezó todo el proceso. ¿Qué se supone que tú tenías que hacer para obtener la jipeta del año? Sí, bueno, realmente ellos me pidieron una cantidad de dinero, 173 mil pesos, con 143 pesos. Y lo que me dicen que eso fue para el cambio para el seguro y la placa del vehículo. Y que en el transcurso de la semana se me iba a reembolsar, que solamente era para figurar como propietaria del vehículo. Yo evidentemente le dije que no tenía esa cantidad de dinero. Entonces, supuestamente me ponen a hablar con el ministro de la presidencia, José Peralta. Y ahí entonces me dice que supuestamente el ministro, que él lo que podía hacer era hacer el traspaso de dinero para que entregándome el vehículo, se me entregara el reembolso de dinero para yo entregárselo a la persona que me lo iba a prestar. Entonces ahí entra otra tercera persona que fue la que me prestó el dinero. ¿Cuánto dinero depositaste? 173 mil pesos. Ella depositó 173 mil pesos. ¿Qué salario tienes tú como atleta? Imagínese, somos atletas. ¿Qué tú ganas al mes? Bueno, lo mínimo, el sueldo mínimo de un atleta. ¿12 mil, 15 mil? No, menos. ¿Menos? Sí. ¿Menos de 10 mil? Por ahí más. Ay, vienen de la alta gracia. Ya sabes todos los años de trabajo, significa eso para ti. Sí. Entonces, depositaste el dinero. ¿Cuándo te diste cuenta que era una estafa? Bueno, realmente me di cuenta porque me dio como la espinita y fui donde el ministro de Deporte, Danilo Díaz, que incluso iba de viaje, y le llamo y él me dice que él no tenía ningún tipo de conocimiento. Yo le dije, pero llamaron aquí al ministerio y me comunicaron, y se comunicaron con Corpus, con el jefe mío. Y ahí él me dijo que eso era una estafa, y ahí fue que nos dimos cuenta. Ya cuando pudimos llamar al banco, ya habían retirado la cantidad de dinero. Coronel, bueno, los dos coroneles, este tipo de casos llega donde ustedes, ¿cuál es el procedimiento entonces? Porque hay un trabajo para determinar el teléfono donde procede. ¿Se han dado casos de que se recupere el dinero o es un dinero que se puede dar por perdido, el de María? No, claro. Como hablábamos ahorita fuera del aire, de que íbamos hacia ahí, hacia la advertencia que vamos a hacer la ciudadanía, que ya la hemos hecho en otro medio, escúcheme, y a pesar de haberla difundido en medios a nivel nacional que se ven y se escuchan, pues siguen estafando personas con esta modalidad. En el caso específico de la señorita García, ciertamente ya fue por allá por nuestras oficinas, interpusieron la denuncia, las investigaciones están muy avanzadas, no podemos entrar en más detalle ya que entorpece las investigaciones que llevamos a cabo. Y con esa metodología, incluso el mismo ministro hizo unas declaraciones públicas hace un par de meses atrás por un medio de circulación nacional, advirtiendo a la ciudadanía que esas llamadas que hacen, haciéndose pasar por él o por otro funcionario del Estado, para estafar personas que no son ciertas, que no se dejen engañar en ese sentido. Y es que utilizan la misma plataforma de que hablábamos en el CED anterior, y que llaman, mayormente son los autores intelectuales de algunas de las cárceles que hablábamos del viejo modelo, se hacen pasar por estos funcionarios y logran engañar a estas personas, quienes hacen el depósito. Y lógicamente los casos que nos han llegado en ese sentido los hemos resuelto, y puedo estar seguro que este es uno más de los que vamos a resolver. ¿Saben aprovechar las circunstancias? Sí, exactamente. Ahí era que quería hacer hincapié. ¿De dónde estos individuos obtienen la información?
de los medios de comunicación, de las redes sociales. Hay que estar muy pendiente. Primera pregunta que se debe hacer el ciudadano: ¿quién me habla? ¿De dónde tiene esa información? ¿Por qué me habla? Es decir, hay un sinnúmero de preguntas que se tienen que hacer el ciudadano, porque es muy difícil que estén llamando a uno para regalarle algo, ¿eh? Fíjate que María, después que deposita el dinero, le surge la curiosidad. Tuvo la duda. Sí. Hay alguien que está llamando por la línea telefónica. Sí, pero mire, ¿por dónde entra la llamada de ella? No, no la llama, no la llama directamente a ella. Sí, ella, le dan un giro para que usted se bloquee. Claro. Entonces, y nada corriendo, la prisa no debe ser, todo lento, porque claro, si es una enfermedad, usted no es médico. Claro. Usted no es bombero. Y antes de la llamada, precisamente eso recomendábamos, que cuando reciba una llamada de este tipo, o que se acerquen personalmente a ese ministerio donde dice que la llamaron, o que se acerquen allá al DICAT, o que nos llamen. Nosotros estamos en el 688-6623. 688-6623. En la avenida Francia número 63 de Don Bosco. Tenemos varias llamadas. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, su pregunta o comentario rápido. Tengo un comentario para los señores oficiales de la policía. Y es que los chips de teléfono lo venden en las esquinas delante de la policía. Yo estoy en un semáforo esta semana y un tipo me viene a ofrecer chip y hay tres policías para ver la esquina y ese tipo trabaja ahí vendiendo chips de teléfono activados. Hay un problema con eso. Gracias. Hay un problema con eso porque una vez se dijo que era un operativo para terminar con los celulares Mac y que no se iba a vender teléfonos a menos. Incluso comenzaron a eliminar teléfonos. Si yo tenía un teléfono, no estaba mi nombre, no se podía verificar, eliminaban el teléfono. Pero ahora es algo que no depende, creo, de la policía. No, eso tiene que venir algunas regulaciones para nosotros poder... Indotel, exacto. Eso, vi que en estos días le pedían a Indotel que volviera sobre eso, y cada cierto tiempo como que volvemos. Vamos a tratar en estos días, un día, el tema de los teléfonos macos. Buenos días. Sí, díganos. Mire, mi inquietud es que yo me siento ciudadano como sin esperanza, porque yo soy una persona que me han llamado esos teléfonos, ofreciéndome cosas que yo me he sacado, y cuántas cosas, ahora, ciertas veces me han llamado, a nombre de instituciones. Entonces yo digo, las autoridades tienen todos los métodos para evitar ese teléfono en la cárcel. ¿Por qué no se deciden a eliminar definitivamente los teléfonos en la cárcel? Porque todos los policías saben que de ahí salen todas esas llamadas. Entonces ese es el primer mal que deben de eliminar. Porque yo tengo conocimiento de gente que está en la Victoria y lleve de la Victoria mágica matar gente de acá. Está bien, gracias. Un planteamiento interesante. Nosotros regularmente hacemos operativos dentro de la cárcel. Regularmente. No hay día, bueno, el día pasado yo daba una información en una rueda de prensa que solamente en un operativo se recuperaron 48 celulares. 48, eso fue en la Victoria. Y ahorita te decía que precisamente del Estado se estaba trabajando en la implementación de las cárceles modelo para evitar este tipo de estafa que se están haciendo y que se han venido haciendo, pero eso es un trabajo paulatino, se ha estado reuniendo también y tratando el tema para modificar la ley en ese sentido. María, ¿cómo te sientes tú? Porque yo supongo que después de eso uno dice, caramba, pero ¿y por qué yo caí? ¿Cuál fue el motivo por el que yo le creí? Le da un mal sabor a uno, ¿no? Bueno, realmente usted sabe que sí, porque cuando usted me llamó incluso yo le dije, pero así mismo me llamaron. Yo tuve que darle pruebas. Porque ya uno queda con el miedo, con la duda. Pero me siento un poco, se puede decir, impotente, porque son cosas que, así como me pasaron a mí como ciudadana, también me ha pasado a otros. ¿Y tu deuda ahora? 270 y pico mil. Bueno, yo espero con las autoridades que aquí están presentes que eso se va a poder resolver, y gracias a Dios he contado con el apoyo de cada uno de ellos. Siempre me han abierto la puerta, al igual que hablé con el viceministro Alexis La Antigua, y dijo que también iba a hacer lo posible para ayudarme. Tenemos una última llamada que recibimos por teléfono, porque hay dos temas que quiero tocarle al coronel antes de terminar este programa. Buenos días. Sí, buenos días. ¿De dónde habla? Hermosa, placer, un honor para mí. Gracias. Participar en su programa. Mire, hay una situación que yo veo que aquí las cosas se resuelven si están envueltas figura pública, con el caso de la jovencita, que es un ícono
para este país, un orgullo. Pero yo te voy a poner el caso mío. A mí me clonaron mi identidad hace casi 2 años. Yo fui a la policía con todos los datos que me dieron la compañía de servicio, donde instalaron 2 cables a mi nombre, más 2 teléfonos. Mis 2 teléfonos me lo clonaron. Me cansé de dar viaje a la policía, que no fue en esta gestión. No fue en esta gestión, pero hay continuidad de las cosas del Estado. Y yo fui con una persona, coincidencialmente 2 veces, al Departamento de Delitos Tecnológicos, después que lo registré en la policía, me mandaron allá. Y fui coincidencialmente con esa persona y me dijo, oye, no vuelva aquí porque yo veo que la persona que tiene que supuestamente tu caso, cuando te ve como que se irrita. Yo fui 4 veces, le di las 2 direcciones donde están instalados los 2 cables. Le di el teléfono de donde me llamaron. Quédense ahí un momentito, a ver, ¿usted quiere hacerle alguna pregunta adicional? Sí, claro. Primero es que se persigue por allá con esa denuncia para nosotros verle, porque no... Le están pidiendo que vuelva. Pero por otra parte, cuando a una prestadora se saca un servicio a nombre tuyo, ahí lo que hay es un documento falso. Eso trabaja por falsificaciones. Porque para poder sacar el servicio debe llevar un documento, un ID físico. Si fue una línea que sacaron a nombre de él, claro. Tuvieron que haber falsificado la documentación y hacerse pasar por él. Pero un robo de identidad. Que pase por allá con la denuncia que le vamos a colaborar. ¿Robo de identidad? ¿Ustedes trabajan con...? No, es falsificación. Falsificación, hay documento falso por el medio. Para poder sacar un servicio, la prestadora o una institución cualquiera que fuese, debe haber un ID, obligatoriamente. En ese caso, pero si lo que te pregunta es el robo de identidad, como el caso mío. Es otra cosa. Por ejemplo, yo fui objeto de... nadie está exento. A ustedes robaron la identidad. La identidad. Alguien creó un yo no uso Facebook, y crearon un Facebook falso, y a través de ese Facebook, con el rostro mío y los nombres míos, estaban tratando de hacer algunos fraudes. Nosotros nos dimos cuenta, dimos seguimiento y lo apresamos. Pero nadie está exento, sí, la gente tiene que tener cuidado en ese sentido. Hay mucha gente que hace eso ahora en redes sociales, que coge la fotografía de alguien y dice que es esa persona. Si a alguien le está ocurriendo eso, ¿puede ir a la DICA? Por supuesto, claro. Eso decía ahorita, que cualquier persona que vea, porque no es que tú sospeches, no, es que tú tengas las pruebas que se le enviaron a alguien por alguna de las redes sociales, de que están utilizando tu imagen sin tu consentimiento, pues simplemente usted va allá, que nosotros le vamos a dar respuesta, vamos a iniciar la investigación. Lo que sucede es que a veces la persona se desespera y cree que le vamos a resolver el asunto de hoy a mañana. Por eso es un proceso, y cuando se trata de redes sociales, nosotros tenemos obligatoriamente que hacer las solicitudes legales vía Ministerio Público. Es importante lo que dijo el señor, él decía que le resuelven a las personas públicas. Es bueno que ustedes nos digan, o sea, el ciudadano común. Los casos que tenemos allá de resueltos en los últimos 4 años, de 1850, te decía, son muy pocas personas públicas, María, son ciudadanos comunes y corrientes, en su mayoría, que se dejan estafar. Entonces, quiero aprovechar el medio, Eddie, si me permites, ¿sí?, para también hacerle un llamado a la ciudadanía, que cuando reciban llamadas diciendo que usted se ha sacado un premio por cualquiera de las empresas donde usted no ha llenado un cupón y no ha depositado una urna, por favor, no deposite ningún tipo de dinero, no den informaciones, que también... somos muy abiertos a dar informaciones cuando nos... Sí, ¿cómo usted se llama? Usted se llama Juan Díaz José. Y dice todo. También somos muy dados a hacer publicaciones de todos los lugares, de nuestras casas, de nuestros vehículos, de nuestra placa, de la playa, de donde quiera que estemos. Y las informaciones personales no las suban a las redes sociales. Las que usted considera que son de dominio público suyo, sí, pero las personales, familiares, no las suben a las redes sociales. Si se va de vacaciones fuera del país, dicen que están de vacaciones. Están en la playa, dicen que están en la playa. Hay otras metodologías que también queremos advertir a la ciudadanía en ese sentido. A veces te mandan un link y ese link tú te lo camuflajean, a veces utilizan temas bíblicos para que tú te sientas como un mensaje bíblico, y tú abres ese link, pues por ahí también obtienen todo tipo de información. A veces te hacen una comunicación a través de Facebook, haciéndose pasar como que es una amiga tuya, pero te están hablando de algunos temas o te están pidiendo algo que tú sabes que tu amiga no es así, que ese no es el tipo de amiga que tú tienes. Pues
tú no te detienes un momentito en llamar a esa amiga para ver si ciertamente está ocurriendo eso. A veces piden que le deposite un dinero porque está comprando una nueva casa, claro, y no tiene, o que tiene un familiar muy cercano enfermo muy y grave, que le falta un dinero. A mí me llamaron de, supuestamente fue, yo trabajaba en ese y en ese momento, llegó un señor que tenía grave a su hija, que él era del Seibo, y como yo soy del Seibo se supone que eso era un problema mío también. Y estaba en un hospital, necesitaba un dinero, y yo llamé al hospital y no existía ese paciente. O sea, hay que llamar, hay que verificar. Hay un punto importante también, Edith, que hemos tenido muchos casos de denuncia y que hemos resuelto muchos casos, y es con la venta de dispositivos electrónicos a través de las páginas. Ah, sí. Entonces, esa problemática, usted está vendiendo un teléfono, por ejemplo, un iPhone, vamos a decir 7, 8, que está valorado, por ejemplo, 35, 40 mil pesos. Y se lo dan, pero 10. Te lo están vendiendo en 15 mil pesos y 17 mil pesos. No solamente que te lo estén vendiendo en ese precio tan llamativo, sino que tú nunca has socializado con esa persona, nunca lo has visto. ¿Cómo tú vas a depositar dinero a una persona que te dice que sí, que después que tenga el dinero te va a enviar el artículo? No, cítese con usted esa puede persona. Citarlo. Usted en le una plaza dice, pública, no vemos, no, en el Palacio de la Policía. Sí. En la puerta del Palacio de la Policía y hacemos el intercambio. Mi oficina está abierta para hacer eso. Sí, ella vamos a hacer el intercambio. Vamos a ir a la pausa rápidamente. Cuando regrese una vez, dos preguntas rápidas al coronel, porque al portavoz de la policía, que no puedo dejar de ser en el día de hoy.